Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Es imposible hablar de ciclismo sin que el tema del coronavirus se robe el show. Ayer lo comunicaba Fernando Gaviria y ahora lo hizo Maximiliano Richesi. Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto mi periodo de cuarentena se prolonga. Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que están haciendo. Espero que también llegue el momento pronto de abrazar a mi familia. Como siempre digo, estos son nuevos retos que me pone la vida y de los que voy a salir más fuerte. Así va a ser, campeón. Estos organismos de atletas pues son súper fuertes, tienen las defensas siempre a tope y bueno, ya lo estamos viendo que sí se puede contrarrestar la enfermedad y yo creo que esto es alentador para todos. Ya les he dicho en varios videos, si nos cuidamos y hacemos todas las medidas de prevención y sobre todo si nos alimentamos bien y estamos súper fuertes, podemos combatir el virus. Dios no quiera que lo vayamos a contraer, pero en dado caso pues no hay que pensar lo peor. Procuremos pues acabar con todo ese negativismo colectivo que hay en el ambiente, enviémosle mucho amor al mundo para que toda esta locura que nos está dominando en todos los continentes pues pare y que haya una pronta solución, no solamente por las carreras de ciclismo sino por la salud de la humanidad en general. A primera hora despertábamos con la noticia de que el gobierno de Hungría se negaba a ser la sede del Giro Italia. Esto llevó, por supuesto, a los organizadores de la Corsa Rosa a postergarlo, aún sin fecha definida. Hablan que el 3 de abril estarán estableciendo una nueva fecha, pero con la situación que está viviendo Italia, que ya superó los 1000 muertos y que están completamente bloqueados, que nadie entra ni sale de territorio italiano, la verdad está bien complicada. Hay que esperar a que toda esta situación pase y que ya se supere la alerta roja para poder ahí sí pensar en carreras y bueno, por supuesto en un Giro de Italia, que todos amamos esa carrera, pero bueno, primero está la salud pública mundial y después ahí sí está el espectáculo. La tensión que se está viviendo a nivel mundial pues se transmite también directamente al interior de la París-Niza. Los corredores están bajo un estado de presión brutal, no tanto por la situación de carrera sino por la alerta de propagación del virus. Ayer varios corredores y miembros del staff de algunos equipos abandonaron porque presentaban fiebre. Es más, hasta una escuadra completa no se presentó a la firma de la planilla para evitar contagios y bueno, también porque toda la alerta está al máximo. Si no han visto el video, acá les dejo el link. Entrando ya de lleno a la etapa 6, el líder Maximilian Schachmann la sacó barata. A un kilómetro de meta fue a parar a las mallas de contención, sin hacerse daño y sin ninguna avería mecánica pudo continuar y entrar con el mismo tiempo del grupo persecutor en cabeza de Michael Matthews, que llegaron a 22 segundos de Thief Menot, el ganador de la jornada. En tercer lugar entró Sergio Higuita, cuarto fue Bob Jungle, seguido de su compañero de equipo Julian Alaphilippe, sexto fue Vincenzo Nibali, séptimo Thibaut Pinot, octavo, el francés Martin Delcofidis. Rudy Molar del Grupama FDJ fue noveno. Y cerrando en el top 10 de la jornada entró Nairo Quintana. Benoit, el belga del Lotto Soudal, que en la primera jornada estuvo en la fuga y así muy cerca de coronar, se llevó la jornada en una actuación brillante en solitario y subió al segundo lugar en la general, posición que ocupaba su compañero de equipo Soren Anders, ganador de la contrarreloj individual. Thief Benot quedó ahora a 36 segundos de Maximilian Schachmann y Sergio Higuita, también con ese tercer puesto en la etapa de hoy, ascendió al tercer lugar de la general. Bonificó por haber entrado tercero y ahora se encuentra a 1 minuto 01 del campeón alemán. Con la cancelación de la etapa final de la París-Niza, la edición 78 de la Carrera del Sol se define mañana con la etapa reina y en final en alto, cosa que será de gran provecho
para corredores expertos en la montaña como Nairo Quintana y por supuesto como Sergio Higuita, que es de pequeñín de estatura y en edad es muy agilidoso y bastante potente. Ha venido demostrando durante toda esta semana que está muy bien de piernas y sobre todo de cabeza, porque ha sido muy inteligente, ha estado ahí disputando sprint, ha descontado segundos y esa sed de ganar no la puede disimular. Mañana se espera que sea el día para Nairo, tras haber perdido toda posibilidad en la segunda etapa con una caída, pues busca el desquite y la revancha con esta etapa que finaliza en alto y bueno, que también termina en una estación de esquí en los Alpes Marítimos, que es justamente la zona donde él hace 3 semanas estuvo disputando y ganando el Tour de los Alpes Marítimos. El último ascenso son 16 kilómetros. Que llegan en su punto máximo a tener 1500 metros de altitud y la inclinación máxima es de 6.3%. Llegan a la estación de Val de Blor de Colmane, que ya lo dije, es una estación de esquí muy famosa en esa zona de los Alpes Marítimos. El Education First, que ayer perdió 3 corredores importantes, pues tendrá que ayudar en lo máximo que pueda hacer Figuita y el resto ya hacerlo solito o seguir la rueda de sus compatriotas de El Arkea, Dayer Quintana y Winner Anacona, que estarán trabajando por supuesto para Nairo. Muy seguramente que los colombianos van a ser los mejores aliados mañana, ya que es una etapa que el perfil les beneficia muchísimo y que su gran rival podría ser el tiburón Nibali. Nunca hay que descuidarlo y menos en una etapa con final en alto. Jeff Benoit, que está segundo, pues su perfil no es para la montaña así pura intensa, sino más bien como una etapa como la de hoy. El perfil es más clasicómano, medio montaña. Y bueno, ni hablar de Maximilian Schachmann, que es muy explosivo, pero en remates cortos, por lo menos nunca lo hemos visto en una etapa larga como la de mañana, que son 16 kilómetros. Habrá que ver cómo se defiende y hasta dónde aguanta el líder con ese minuto de ventaja. Las cartas están echadas y esperemos que mañana no vayan a haber más cancelaciones de última hora, porque pues la París-Niza tomó la decisión con la UCI, pero la Federación Francesa de Ciclismo dijo que están completamente canceladas por ahora toda carrera en territorio francés, así que ojalá esa orden que emitieron a última hora no vaya a chocar con la decisión de la París-Niza de hacer la última etapa y que se pueda disputar. Amigos, disfruten de esa etapa porque no sabemos cuándo volvemos a tener carreras de ciclismo, pero pues tampoco nos vamos a echar a la pena. Aprovechen el tiempo, al contrario, para entrenar, para disfrutar de la bicicleta y que cuando vuelva todo a la normalidad, pues que esto ya quede en el olvido. Esperamos que sea muy pronto porque no hay como disfrutar de la vida en torno al ciclismo. Gracias por acompañarme, los espero mañana sin falta con el resumen final de la París-Niza. Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Nos vemos mañana, seguimos En la Ruta.